¡Ay, qué bien! Parece que todos vinieron. ¡Vaya! ¡Esto será realmente fantástico! ¡Ya quiero comer palomitas y cantar y ver la película! ¡Ay, perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Corre! Es Barney, el dinosaurio que a la puerta viene a tocar. Barney, la gran aventura, la película. En el mundo de la imaginación, oh Barney, tu gran sonrisa al mundo le da alegría. ¡Qué felicidad! Vamos a cantar en el mundo de la imaginación. ¿Ya vamos a llegar? Tu turno. No, aún no, Marcela. ¡Ay, qué viaje tan largo! Porque la prisa, nos botarán ahí toda la semana. Por favor, Cody, te vas a divertir. Podrás ayudar al abuelo con las faenas de la granja como... ordeñar las gallinas. Si sientes que todo marcha mal, verás que él vendrá y te llevará a un hermoso lugar. Quítame el muñeco del rostro. El rostro no está, así que habla con la mano. Habla después del tono pip. ¿Te gustan los dinosaurios? ¿Qué dinosaurios? ¡Es Barney! Ya sé que es Barney. Todos en el mundo saben que es Barney y que solo es un muñeco. ¡Falso! Barney puede hablar y caminar. Y cantar y bailar. Baterías no incluidas. ¿Cantar y bailar? Usamos la imaginación. ¿Imaginación? Es cosa de niños. ¿Y eso qué tiene? ¡Somos niñas! Oigan, miren, el Festival de las Manzanas de Merrivale. Desfiles, circo, globos aerostáticos, fuegos artificiales. ¡Y es mañana! ¿Pueden traernos los abuelos? Pues, podría ser, pero no cuenten con ello. ¡Ay, genial! Lo único que vale la pena aquí, y tal vez no vengamos. Oh, Barney, nuestro gran amigo, por siempre iremos contigo. Debes regresar, pues nos vas a guiar en el mundo de la imaginación. En tu mundo de la imaginación. Elisa, ya llegaron los niños, date prisa. ¿Ya llegaron? ¡Ay, por Dios! George, ¿me veo bien? Tan linda como siempre. ¿Tienes harina en la nariz? ¿Está mejor? Mucho mejor. Ven. Vamos. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hola, abuela! ¡Hola, mamá! ¡Cómo has crecido! ¡Sí, crecido! ¡Ay, tienes harina en la nariz! Te presento al abuelo de Abby. Bienvenida, señora. Marcela. ¡Es la abuela! ¡Hola, George! ¿Cómo ¿Con la abuela? Gracias. Se ve muy bien la granja, George. Eso es. Oh, estoy muy orgulloso. Abuela, este lugar me encanta. ¿Cómo están, papá? ¿Podrán encargarse de los niños unos días? Sí, claro. No se preocupen. Estaremos bien. Cody. Tigre, ven acá. No necesitas televisión por cable, Cody. Tendrás un lindo paisaje. Sí, lindo paisaje. ¡Cody! ¡Cody! ¿Qué? Soy yo, Barney. ¿Quieres jugar conmigo?
conmigo? No. Podemos jugar algo divertido como a imaginar. ¡Ay, genial! Imaginen que estoy jugando con ustedes. Solo escucha, señor Gruñón. Te crees fantástico, pero no eres divertido. ¿Qué no soy? ¿Sí? Como quieran. Vamos a divertirnos. ¡Oye! ¡Alcánzame! ¡No está! ¿Cómo lo hizo? ¡Adiós! ¿A dónde fue ahora? ¡Al ático! ¿Estaban persiguiéndome? Sí, ahora, ¿puedes darnos a Barney? ¿Acaso conozco a Barney? ¡Cody, ¿dónde está? No lo sé, Abigail. ¿Por qué no usas tu imaginación? De acuerdo, lo haré. También yo. Cielos, no hay Barney. No están esforzándose lo suficiente. Por favor. Gracias, Marcela. Sabe mi nombre. Ay, gracias a ti, Cody. Ay, es muy agradable tomar un baño después de un viaje tan largo. Bueno, ¿a qué estábamos jugando, Abby? Estábamos jugando a imaginar, ¿lo olvidaste? ¡Ay, es cierto! ¡Me encanta imaginar! ¿Qué les parece si vamos a jugar al granero? Ah, ¡grandioso! ¡Ese es muy alto! ¡Estoy muy emocionada! Un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? ¿Barney el dinosaurio? ¡Oye! ¿Qué crees que haces? ¿Quién, yo? Sí, ¿tú? Bueno. ¿De qué se trata? ¿Es una broma? Yo no lo llamaría broma. Solo estamos divirtiéndonos. ¡Y muchísimo! Oye, amigo, los dinosaurios reales no hablan. Y no sé si los dinosaurios reales se rían. Además, ya no hay dinosaurios reales. Ay, bueno, yo soy tan real como tu imaginación. Y eso es algo muy real. Sí, pero eso no explica. Cody, no hay nada que te tenga que explicar. Solo tienes que creer y en tu mente encontrarás cosas que ver y sentir. Y que se harán realidad. No importa en dónde estés, a donde sea podrás viajar. Solo tienes que creer y la imaginación te llevará. Imagina que eres un reloj. No soy un reloj. Y todo el día haces tic-toc, tic-toc. Si usas la imaginación, tú serás un gran reloj. Ay, así es. Imagina que puedes volar. Yo no puedo volar. Y que al cielo puedes llegar. Si tú lo crees, sucederá. ¿Y cómo ave volarás? Imagina, imagina que cualquier cosa puede ser. Imagina, imagina, así nunca podrás perder. Podría ser un gran elefante. ¡Yo soy un elefante! Con su enorme y larga trompa. ¡Sí! ¿A dónde ya va? ¡Yo voy! ¡No! ¡Solo usa la imaginación! ¡Andando! ¿Qué creen que hacen?
jamás. ¡Oye, no! ¡Basta, Barney! ¡Eso es! ¡Barney! ¡Hasta luego! ¡Atrápame! ¡Ven acá! ¡No te escaparás! ¡Ven acá! ¡Vuelve acá! ¿No me escuchaste, Abby? ¡Deprisa, Marcela! Me deslizo por la chimenea. ¡No veo ninguna chimenea! ¡Guppy, güey! ¡Mírenme! Es para la paja. ¡No es así! ¡Ay, Cody! ¡Es lo que tú quieras que sea! ¡Así es! Imagina, imagina, la vida mil sorpresas te dará. Imagina, imagina, mil sueños ante ti aparecerán. No importa en dónde estés, a donde sea podrás viajar. Solo tienes que creer y la imaginación te llevará. De acuerdo, Barney. Si en verdad estás aquí por mi imaginación, te voy a hacer desaparecer. ¡Cody! ¿Yo? No creo. En Barney el dinosaurio. Ay, está bien, Cody. ¿Yo? Sí. Creo en ti. Barney el dinosaurio no existe en verdad. Les digo que Barney el dinosaurio está en el granero. Sí, Cody, lo dijiste en la comida. Varias veces. Escúchenme, abuelos. Barney el dinosaurio está adentro de su granero. ¿No es cierto? Sí. A Barney le gusta el granero. Me alegra que le agrade. Marcela, no dejes a tu muñeco ahí toda la noche. Barney no es solo un muñeco. ¡Es enorme! Oh, sí, es enorme ahora, pero espera. Esas modas van y vienen. Oh, oye, Cody, me di cuenta de que alguien estuvo comiendo como un dinosaurio en la cena. No. Los tipos apuestos. Debemos cuidar lo que comemos, guardar la línea. No quiero perder a mi novia. Cody, conocí a tu abuela cuando teníamos tu edad. Fuimos novios desde niños. Déjame decirte cuánto te amo yo. Y que tú me digas, ten mi corazón. En tus lindos ojos miro el cielo azul. Déjame decirte que mi amor eres tú. Vamos, cariño. Debemos lavar los platos. ¿Me ayudas? Oh, me gustaría, pero lavar los platos me deja los dedos arrugados. No te preocupes. Combinarán con tu dulce y tierno rostro. Vamos. De acuerdo. De acuerdo. Y, Cody, vigila que no entre otro dinosaurio al granero, ¿quieres? Simpático. Muy simpático. Tú les dijiste, Cody. Linda noche, ¿eh? Sí. Claro que sí. ¡Ay, es preciosa! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cody! ¡Cody! ¡Lo siento! Sí, claro.
Fue muy gracioso. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Y sus abuelos? Acaban de irse. Ah, bueno, los veré pronto. Sí, pero ellos no te verán a ti. Barney, ¿podrías columpiarnos? ¡Ay, será un placer! Ralph, acompáñame con la guitarra. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. ¡Ay, ya conocen la canción! ¡Canten con nosotros! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. ¡Vaya, qué final! Sí, bueno, creo que fue una pulga. Ven, Barney, iremos a jugar al ático. Ah. Imaginemos que es un castillo. ¡Ay, qué bien! Yo seré la princesa. ¡Sí, y yo el caballero! ¿Y tú no juegas, Cody? ¿Qué, un estúpido juego de imaginar? ¡Claro que no! Eso no es divertido. Oh, entonces, ¿qué es divertido para ti? Los cantantes de rock que escupen fuego. Las luchas profesionales. ¡Cosas reales! Oh, entiendo. Pero, ¿sabes, Cody? Incluso para los adultos, las verdaderas aventuras de la vida empiezan con un sueño. ¿Un sueño, Barney? Pruébamelo. Oh, solo tú puedes comprobarlo, Cody. Pero podrías empezar... podrías empezar pidiéndole un deseo a una estrella. ¿A una estrella? Sí, claro. Las estrellas solo son bolas brillantes de gas a miles de millones de kilómetros de aquí. Ay, pero creo que hay una estrella de deseos muy especial en el cielo esta noche. Y está por... ¡ahí! ¿Quieres que pida un deseo? Pediré un deseo. ¿Deseo? ¿Deseo? Deseo tener una verdadera aventura este verano y hacer cosas que nadie ha hecho jamás. Eso sería divertido. ¿Qué dices de mi deseo, Barney? ¿Barney? ¿Barney? Diablos, me estoy volviendo loco. Thank you.
Vaya, ¿qué haces en una granja vestido así? Eso no te importa y no vayan a ensuciar mis zapatos nuevos. ¿Quieren? ¡Barney! ¡Ah, Cody! ¡Barney, ven, vamos! ¡Ay, cómo estás! ¡Te ves! ¡Ay, gracias, Cody! ¡Tú también! Bueno, vamos a prepararnos para empezar la diversión ahora mismo. ¡Sí, vamos! El viejo McDonald tenía una granja, ¡ia-ia-io! Y en la granja tenía una vaca, ¡ia-ia-io! ¡Muje por aquí, muje por allá! ¡Muje, muje y muje sin cesar! El viejo McDonald tenía una granja, ¡ia-ia-io! ¿Por qué yo? Y en la granja tenía una oveja, ia, ia, yo. Bala por aquí, bala por allá, bala, bala y bala sin cesar. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. Y en la granja tenía un pollito, ia, ia, yo. Pía por aquí, pía por allá, pía, pía y pía sin cesar. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, yo! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, yo! ¡Oh, no! ¡Váyanse! ¡Déjenme! ¡Cielos! ¡Vengan! Sí, fue divertido. ¿Qué sucede? Parece una especie de huevo. Es muy grande para ser de una gallina. Puedo ser una gallina gigante. ¿O no? ¿Qué? ¡Qué hermoso! ¡Miren eso! Sí. ¡Es precioso! ¡Miren eso! ¡Es maravilloso! ¡Preciosa! ¡Qué lindo! Vaya, es enorme. Qué lindo rosa. Pero, ¿de qué clase será? No lo sé, pero se ve bien. No está quebrado, creo. Barney, ¿habías visto un huevo como este antes? Bueno, pues yo... A decir verdad, yo... Tal vez tu abuela lo sepa. Tenemos que preguntarle. Ah, sí, 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 claro. Claro que sí. ¡Espérenme! No, no, ¿dónde...? ¡Hola! Me llamo Baby Bob y estoy buscando mi cobijita. La perdí. ¿La han visto? Es de este tamaño. Es muy, muy suave y es amarilla. ¿Saben dónde está mi cobijita? ¿Sí saben? ¿Dónde está? ¿Está por acá? Bueno, ¿está por allá? ¿Están seguros, amiguitos? ¡Ay, bueno! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡Voy a encontrar mi cobijita! Esperen a que la abuela lo vea. Esperen a que la abuela lo vea a él. ¡Ay, es el bebé! Creo que subiré a ver cómo está.
¡Abuela, abuelo! ¡Cody, hay un huevo en el establo! Claro que sí, tenemos muchos huevos. ¡No! ¡Pero no es un huevo de gallina! ¿No lo es? ¿Dónde está? Bueno, Barney lo tiene. Oh, claro. ¿Dónde está Barney? Iré a averiguarlo. No dejes que vayan a ningún lado. Tienen que ver ese huevo. Claro que sí, linda. Sí, es muy grande y tiene colores brillantes. No parece y... un huevo de nuestras gallinas. ¡No, no lo es! Pues, en ese caso, deben hablar con nuestra vecina Mildred Colibrí. ¿La mujer ave? Sí. ¿Qué mujer ave? Oh, estoy seguro de que le encantará verlos. La conocimos hace un año, es fantástica. Es una estudiosa de las aves. Creo que sabe todo acerca de los huevos y las aves. ¿Por qué no van a preguntarle a ella? ¡Sí, vamos! ¡Vamos, deprisa! Ay, te quitaré este pañal tan mojado y te sentirás mucho mejor. ¿Qué? ¿Que estás cansado de verte siempre igual? Ay, bueno, creo que eso también puedo arreglarlo. Si estás feliz, tú debes aplaudir. Si estás feliz, tú debes aplaudir. ¡Así es! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú debes aplaudir. ¡Ay, te ves estupendo! Muy elegante. ¿Te gustó el sombrero? Ay, muy bien, eso es. Al fin te encontré. ¿Por qué huiste? Ay, escuché llorar a Fig, así que vine a ver si... Olvídalo. Te llevaré a ver a mis abuelos ahora mismo. Ay, qué bien, eso es. Bueno, hasta luego, Fig. Sí, vamos a ir a verlos. Oh, la abuela vendrá enseguida, ¿sí? Oye, espérame. ¡Ah, lo necesitamos! ¿Qué? ¿A dónde van? A llevárselo a la señorita Colibrí. Esperen, claro, quiero que mis abuelos lo conozcan ahora mismo. No, ¡abuela! Vamos, Agnes. ¿Falta mucho para llegar? No tengo idea. No recuerdo que este bosque estuviera así el año pasado. Tal vez nos perdimos. ¡Barney! 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 ¡Ay, miren lo que encontré! ¿Colibrí? ¡Por ahí! Por ahí no hay otro camino. Ay, yo creo que sí lo hay. Oh, no. ¡Cielos! ¡Qué emoción! ¡Preciosa casa! ¡Es precioso! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Por todas las aves! ¡Parece que tenemos visitas! ¡Hola! ¡Los recuerdo! Son Abby y tú, Toddy. Cody. ¡Ay, lo siento! No se preocupe. Ella es mi amiga Marcela. Es un placer conocerte, Marcela. Lo mismo digo. Y él es nuestro Esperen, amigo. Esperen, no me digan. Un perico peruano de plumaje morado. ¡Ay, no! Bueno, señorita, Barney es un dinosaurio. Sí. Si ya terminaron, tengo una pregunta sobre esto. ¡Cielos! Odiaría ser el ave que lo puso, niños. Lo encontré en la granja de mis abuelos. No estoy segura de qué clase de huevo sea. Tendremos que llevarlo a mi casa para investigarlo. De acuerdo. ¡Vaya! ¡Esto es maravilloso! ¡Ay, es grandioso!
¿De dónde vienen tantas aves? Y una vez que se recuperan, la mayoría prefiere quedarse. Les juro que compro alpiste por barril. Oh, gracias. ¡Alpiste por barril! ¿Cómo está hoy, señorita Colibrí? ¡Hola, señor Millet! Es el dueño de Alpiste por Barril. Me trae el pedido de la semana. ¡Cuántas cosas! ¡Ay, es increíble! ¡Ay, miren eso! ¡Oh, miren, allá arriba! ¡Ah! ¡Cuántas cosas muy bien! ¡Mira ese reloj! ¡Es como un museo! ¡Mira cómo da vueltas y son hermosos! ¡Cuántos colores! Esta es mi biblioteca. Y esta es mi colección de cascarones vacíos, todos desde colibríes hasta avestruces. ¡Ay, es huevuloso! Bueno, si queremos averiguar algo, venimos al lugar adecuado, ¿no creen? ¡Lo siento! De las aves sabe todo usted, es sabia en verdad. Así que usted tiene que saber lo que adentro hay. ¡No imagino lo que puede ser! ¡Con cuidado! ¡Se puede romper! Al mirarlo nos impresionó. ¿Qué hay adentro? No sabemos y quisiéramos saberlo. ¡Miren todo y díganme qué ven! ¡Libros por doquier! ¡Yo sé que la clave encontraré! ¡Eso lo quiero ver! ¡Ese cuerpo es fenomenal! Me pregunto, ¿cuándo se abrirá? Sé que Cody se sorprenderá. No lo creo. Que allá adentro no sabemos y quisiéramos saberlo. Es hermoso su anillo de color. Ojalá no tenga un aguijón. ¿Y si es un horrible reptil? Oh, lo siento, Barney. Descuida. Que allá adentro no sabemos y quisiéramos saberlo. ¿Chimpancé bebé? No, tal vez sea un tiranosaurio rex. Tal vez sea un cisne cachetón. Es inútil, se los digo yo. Tal vez sea un primo de E.T. ¿Qué tal un colibrí? ¡Eres un payaso de verdad! ¡Tenemos que pensar! No hay nada en los libros que busqué. En una jaula lo pondré. No, pues se podría enfurecer. ¿Qué hay adentro? No sabemos y quisiéramos saberlo. Es muy divertido, ¿no lo creen? ¡En los libros buscar! La diversión acaba de empezar. ¡Esperen y verán! Aquí nunca lo vamos a saber. De tanto que he leído, yo ya me cansé. Creo que nunca podremos saber. ¿Qué hay adentro? No sabemos y quisiéramos saberlo. La energía debemos conservar. En equipo hay que trabajar. Así podremos investigar. Que allá adentro no sabemos y quisiéramos saberlo. ¡Qué extraño! De acuerdo, ¿quién está moviéndolo? ¿Vieron lo que yo vi? Creo que sí pude ver lo que tú dices que viste. Déjense de tonterías. El huevo se movió. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¿Hay alguno como este en sus libros? No. Y ya buscamos en todos los libros. Un segundo. ¿Qué tal ese de ahí? Ay, ese libro viejo. Solo lo uso para que el sofá no se balancee. Ni siquiera sé el título. Tal vez no lo sabe porque no tiene título. Barney,
¡Hay un dibujo en la portada! ¡Qué bien! ¡Miren! ¡Ya tenemos el libro! ¡Fantástico! ¿Y bien? ¿Qué dice? Dice que hay un hacedor de sueños adentro. ¿Qué cosa? ¿Hacedor de sueños? ¡Por favor! ¿Y cómo es un hacedor de sueños físicamente? Pues sí, ¿cómo es? No lo sé. Faltan muchas páginas del libro. ¿Pero qué dice? Más o menos cada 1000 años, un huevo del cielo baja. Adentro del cascarón, el hacedor de sueños su sorpresa prepara. Un visitante de otra época, un don quiere compartir. A todos los niños y niñas del mundo, él quiere ver sonreír. Pero recuerden bien el sitio preciso donde por primera vez hallaron el huevo. Pues cuando todos los anillos se hayan iluminado, el huevo deberá estar ahí de nuevo. Barney, ¿qué significa? Bueno, que el huevo se abrirá cuando todos los colores se hayan iluminado, pero solo lo hará en el mismo lugar donde Cody lo encontró. ¡El granero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Colibrí es veloz! ¡Ese es cierto! Aún faltan 3. Deben llevar el huevo de vuelta al granero de inmediato. ¡Ay, por favor! Deben estar soñando si creen que... ¡Cody, ten cuidado! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se va a romper! ¡No, no, no! ¡No, se va a romper! ¡No! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Yo tomaré el atajo! ¡Adiós, señorita Colibrí! ¡Bueno, señor Millet! ¡Señor Millet, vuelva! ¡Señor Millet! ¡Ay, se lo llevó, se lo llevó! ¡Lo seguiremos en la yegua! ¡Pero no podemos subirnos todos en Agnes! Tengo una idea. ¡Ay, grandioso! ¿Qué idea, eh? ¡Ay, qué gran idea! Ay, muy bien. Bueno, Agnes, solo depende de ti. Usa tu imaginación. Muy bien. ¿Le pediste a una yegua que use su imaginación? ¡Ay, Agnes es una yegua con mucha imaginación! ¡Vaya, qué buena onda! ¡Muy bien, amigos romanos! ¡Aquí vamos! ¡Hey, Agnes! Yeah!
disculpe. ¡Ay, no, no! ¡Hola, Barney! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Ay, hola! Me alegra verte. ¿Con permiso? ¡Barney! Disculpe. ¡Barney! Disculpe. Perdón. Sí, ¿dónde estás, permiso, Barney? Gracias. ¡Barney! Sí. ¡Barney! ¡Ay, aquí están! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hay que continuar. Un minuto, Cody. ¿Qué pasa, Barney? ¿Cuál es la regla para cruzar la calle? ¿Mirar a ambos lados? ¡Exacto! De acuerdo. Primero miramos a este lado. ¿Y qué creen? ¡No hay nadie! Y luego miramos a este lado y... ¡Wow! ¡Van a ponerse a bailar justo encima del güero! ¡No, no, no! ¡Van a romper! ¡Tiene un anillo verde! ¡Es el tercer color! ¡Solo faltan dos! ¿En dónde está? Pues no lo sé. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No, señor! ¡Cielos, no! ¡Deténgase! ¡Oiga, no lo haga! ¡Ahí va! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo atrapé! ¡Sí! ¿Qué? ¡BJ! ¡BJ hace la anotación del partido! ¡El mejor jugador de fútbol del mundo! ¡BJ! ¡Sí, señor! ¡Ay, BJ! ¡Y también Lanzo! ¡No! ¡No! ¡Iba a entrar a ese restaurante! ¿Y qué esperamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos tras él! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Te juro que lo siento mucho! ¡Ah, no te preocupes, BJ! ¡No lo hiciste intencionalmente! ¡Pero, bueno, bueno! Yo, ¡tengo que irme! ¡Adiós! Yo. ¡Espérenme! ¡No lo veo! Oh, ¡qué estrafalario lugar! ¡Ahí está! ¡Vamos por él! Bienvenidos a Chestnut. Síganme, si me plaît. ¿Y el huevo? Tendremos que buscarlo. Tendré que crear alguna distracción para llamar la atención de todos. Vaya, seguro que nos echarán de aquí pronto. Dime, ¿qué es lo que piensas hacer, Bar? Barney, ¿a dónde fue? ¿Barney? ¡Barney! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Damas y caballeros, a nombre de Chestnut, quiero invitarlos a cantar uno de los clásicos musicales de todos los tiempos. ¿Música, maestro? ¡Sí!
las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. ¿Por qué se subió a cantar? La boca para saborear. Así. ¡Oh, la entiendo! ¡Es la distracción! ¡Vamos, amigos! Me encantaría estar ahí. Si las gotas de lluvia fueran leche malteada. Disculpe, me encantaría no está estar aquí ahí, disfrute su comida para saborear. Si las gotas de lluvia fueran leche malteada, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar así, me encantaría estar así, me encantaría estar ahí. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Corran, corran! Gracias, gracias, mi amor. ¡Oh, mes ami! ¡De todo corazón! ¡Usted es morado y magnífico! ¡Ay, es usted muy amable, señor! ¿Qué? ¡Fue un placer! ¡Aquí ay, viene! ¡Aquí viene! A ver, a ver. Con permiso. ¿Salmón? ¿Y dónde está el huevo? ¿El gran huevo de colores? ¡Sí! Lo pusimos para llevar. ¿Qué? Se lo regresamos a los payasos del circo. ¿Del circo? Han estado haciéndonos bromas desde que llegaron. Es una de sus órdenes para llevar. Esperen a que lo rompan. ¡Queremos recuperarlo! ¡Vámonos! ¡Corran, corran, amigos! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Gracias! ¿Ya llegamos? Está en alguna de las bolsas. Nos dividiremos. Yo iré con Marcela y... Y ellos dos juntos. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Eso es. Ahora, por aquí, por aquí. ¿Ha visto un huevo como de este tamaño con rayas de colores? No, no, no. Mire, mire en la bolsa, por favor. ¿Puede? El huevo tiene varias rayas de colores. ¿Sí? ¿Lo ha sí. visto? ¿Ha visto un huevo como de este tamaño? No. Señor, ¿ha visto no. un huevo con anillos de colores? Por casualidad, ¿has visto un huevo? Necesito encontrarlo. No. 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 ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? No está en ningún lado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Atrápenlo! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, ¡ah! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos por él! ¡Corre! ¡Prisa! ¡Ay! ¡Detente! 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 ¡No! ¡Ay, por favor! Disculpe. ¡Cielos! Me tomaste por sorpresa, mi querido y morado amigo. Me gustan las sorpresas. Significan cumpleaños. Y en el cumpleaños se hace un pastel.
Pero, señor... ¡Wow! ¿Qué quieres, jovencita? Ese es nuestro huevo. ¡Qué bien! Me gustan los huevos. Son para desayunar. Significa freírlos. Es un hacedor de sueños. Por favor, estamos preocupados por él. Jovencita, si hay un repentino acceso de gravedad, ¿tu huevo rebotará? No. Yo también estoy preocupado. Pero solo puedo parar con el truco del agachón espía. ¿Y cuál es ese? El truco del agachón espía es así. Primero cierran los ojos. ¿Están espiando? ¡No! ¡No! ¡Agáchense! ¿A dónde fue? ¿Y dónde está el huevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Y el señor a dónde fue? ¡Lluvia! ¡Cielo! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Corran, amiguitos, corran! ¡Deten esa carpa! ¡Podremos cubrirnos de la lluvia! Con permiso, perdón, perdón. Esto es el colmo. Desapareció. Perdimos el huevo otra vez y ahora nunca lo hallaremos. Bueno, no se den por vencidos. Cuando deje de llover, lo buscaremos y tal vez podamos encontrarlo. Ya lo buscamos por todos lados. No hemos podido hallarlo. Todo esto es inútil. Ni siquiera quieres encontrarlo. Nunca quisiste. No. Eran tonterías de niños. Pero no... ¿Qué tiene de malo el ser un niño, Cody? ¿Qué tiene de malo? Yo... Oh, ánimo, Abby. Lo encontraremos. Ay, cuando todo está perdido y las cosas marchan mal, no encuentras la salida y estás triste de verdad. Tienes que confiar y solo así descubrirás que nuestros sueños pueden convertirse en realidad. ¡Lo vamos a lograr! ¡Este equipo es sensacional! ¡No importa lo que pase, unidos lucharemos y sé que vamos a triunfar! ¡Lo vamos a lograr! ¡Este equipo es de lo mejor! ¡Hay que tener confianza y lo resolveremos con la imaginación! Si nada sale bien, no te debes derrotar. Si eres optimista, verás que tu suerte cambiará. Aún tengo algunos trucos que les quiero enseñar. Saldremos de esto pronto, solo tienen que confiar. ¡Lo vamos a lograr! ¡Este equipo es sensacional! ¡Oh, sí! ¡No importa lo que pase! ¡Unidos lucharemos y sé que vamos a triunfar! ¡Lo vamos a lograr! ¡Este equipo es de lo mejor! ¡Hay que tener confianza y lo resolveremos! Pero no me rendiré. Yo tampoco. ¿Cody? Claro, Abby. Lo encontraremos. Y no dejaremos de buscarlo. ¡Así se habla! ¡Oigan, miren! ¡Unos paraguas!
Bueno, veamos. Uno para ti. Gracias. Uno para ti. Otro para ti. Y yo este. ¿Y a dónde vamos ahora? A encontrar el huevo. Disculpa, amigo. Oí de su problema. ¿Qué están buscando? Es un huevo muy grande. ¿Cómo así de grande? Sí. ¿Dónde está? Creo que vi algo así. Déjenme ver. Sí, ahí está. ¿Dónde? Allá donde están los globos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Corran, corran, corran. Vamos, corran, tal vez podamos detenerlos. Corran, corran. ¡Miren eso! ¡Vuelvan a casa! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Nuestro huevo! ¡Nuestro huevo! ¡Vuelvan! ¡Espérenos! ¡Por favor! ¡No se vayan! ¡El anillo número 4! ¡Solo falta uno! ¡Señor! ¡Vuelvan acá! ¡Señor! ¡Tiene nuestro huevo! ¡Por favor! ¡Regresen! ¡Por favor! Jamás lo recuperaremos a tiempo. Sí podremos. Usaremos la imaginación. ¿Cierto, Barney? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Sí! ¡Sí, es cierto! ¡Imaginación! ¡Suban! ¿Realmente dijiste imaginación? Pues sí, ha sido un día poco común, ¿verdad? Quiero que suban a bordo. Bien, abordemos el tronco. ¿Está bien? Ay, claro que sí, vamos. Imaginaremos que este es el avión más rápido y fantástico del mundo. ¿Crees que un tronco volará? Hay que intentarlo. Bien, lo haré. Igual yo. Prepárese para el despegue, capitán. Debo imaginarme. Volando con el cabello al aire. ¡Vamos! Volar debe ser fácil. ¡Es cosa de niños! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Yo sé que esto funcionará! Creo que necesitamos su ayuda. Quiero que imaginen que sí podemos volar. Vamos a hacerlo juntos, ¿listos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Ahora! ¡Ay, gracias! Volar. ¿No? ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! Disculpen. Perdón. ¿Dónde está el globo? ¡No tengo el huevo! ¡Hay que buscarlo! ¡Sosténganse bien! ¡Cuidado! ¡Qué divertido! ¡Buen giro, Cody! Pude haberlo hecho con los ojos cerrados. En realidad, eso hice. ¡Qué avión más espléndido! ¡Oiga! ¡Usted tiene nuestro huevo! ¿Huevo? ¿Qué huevo? ¿Dónde? ¡Está colgando de su globo! ¡Ah! ¡Es el último lastre que conseguí! ¡Debo mantener la nave estable, niños! ¡Sí! ¡Pero de algún modo el huevo se mezcló con su lastre! ¿Qué es lastre? Verán, viajo por todo el mundo coleccionando cosas. Y este es el huevo más hermoso que haya visto. Pero, si es suyo, será mejor que se los dé. ¡Sí! ¡Pongan su nave bajo la mía! ¡Suerte! ¡Oh, no! ¡Lo soltó muy pronto! ¡Ay! ¡Vuela, Cody! ¡Vuela y alcánzalo! ¡Tú puedes!
¡Eso es! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ah, voy a romper la barrera del sonido! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Más rápido, Cody! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Santo Dios! ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? Estamos bien, pero fue un aterrizaje forzoso. Cody olvidó ponerle ruedas al avión de la imaginación. ¿Ruedas? Hubieran funcionado. Pero no entiendo qué clase de juego estaban jugando ustedes. No estábamos jugando exactamente, abuelo. Y no estuvimos aquí la mayoría del tiempo. Llevamos el enorme huevo con la señorita Colibrí. ¡La dama ave! Y el libro decía que hay un hacedor de sueños y que debíamos regresarlo a la granja, pero... ¿Puede dar un paseo en camión y luego Barney? ¡El dinosaurio! Nos ayudó a seguirlo, pero rodó hacia un desfile. Fuimos a un restaurante francés. Pero en el circo el huevo fue atado a un globo. No un globo pequeño. ¡Un globo enorme! Entonces convertimos el tronco en avión. Un segundo, niños. Cody, mejor empieza por el principio. ¿El principio, principio? Sí. El principio, principio. De acuerdo, abuelos. Les presentaremos a nuestro amigo. Barney, el dinosaurio. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Hola, Barney. Hola, niños. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¡Cuidado, los de abajo! ¡Yahoo! ¡Hola, amigos! ¿No estuvo genial? ¡Oigan un segundo! ¡Empiecen otra vez! ¿Por un huevo pasó todo esto? ¡Así es! ¡Oigan! ¿Y dónde está, Justo aquí. Se nos escapó un rato, pero finalmente lo hallamos. ¡Dios mío! ¿Qué está sucediendo? ¡El último anillo está iluminándose! ¡Es hora de que el hacedor de sueños salga! ¡Rápido, Cody! ¡Debes llevarlo exactamente al lugar donde lo encontraste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Cody! ¡Corre, rápido! ¡Rápido! ¡Pondré el huevo justo aquí en el... ¡Oh! ¡No! ¡Miren! ¡Encontré mi cubillita! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Baby Bob lo atrapó! ¡Baby! ¡Bien hecho, Baby Bob! ¡Muy bien! ¿Acaso hice algo bueno? ¡Ay, claro que sí! ¡Se está moviendo! ¡Es un arco iris! ¡Sí! ¡Cómo se ilumina el techo! ¡De espaldas! ¡Está saliendo! ¿A dónde va? ¡Oh, qué hermosura! ¡Ya se abrió! ¡Sí, es peludo! ¡Qué extraño! ¡Me pregunto qué será! ¡Miren eso! ¡Se parece a un koala! ¡Ay, es maravilloso! ¡Es un bebé!
Oh, es un bebé hermoso, hermoso. ¡Mírenlo! Bueno, aquí es mi cobijita. Sí. Oh, muy bien. Aquí estás, amiguito. ¿Quiere decirnos algo? ¡Ay, esto es fantástico! Hola, ¿cómo te llamas? ¡Fantástico! Trata de decirnos su nombre. ¿Oyeron eso? Suena como Estrellita, ¿dónde estás? ¡Brillito de estrella! ¿Qué dijiste? ¿Brillito? ¡Brillito! ¡Brillito! ¿Así te llamas? ¿Brillito? Brillito, el hacedor de sueños. ¡Perfecto! Es muy pequeño. Es verdaderamente tierno, ¿no? Exactamente como tú, George. Oh. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Miren! ¡Soy yo! ¡Abby! ¿Ese es tu sueño? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Y estoy viéndolo! ¡Todos lo vemos! ¡Jamás lo había visto tan claro! ¡Es genial! Así que es el don del hacedor de sueños. ¿Cuál? Que veas tus sueños con más claridad. ¿Pero por qué? Porque los sueños que se ven con más claridad pueden ser los que se vuelvan realidad. Tú estás lleno de sorpresas, ¿no es así? ¿Barney? Sí, Cody. Quiero decirte que... me comporté como un tonto y... creo que eres grandioso. Gracias, Cody. Yo también creo que tú eres grandioso. ¿Sueño, Barney? Oigan, ¿dónde está Brillito? Queremos ver el sueño de Barney. ¿Brillito? ¿Dónde está? ¡Brillito! ¿Dónde se fue? ¿Brillito? ¿Dónde? ¡Brillito! ¡Se fue volando! ¡Brillito! Sí, ¡por allá! ¡Prisa! ¡Miren eso! ¡Ahí está, sobre la casa! ¡Miren eso! ¡Qué bonito! ¿Qué trata de decirnos, Barney? Bueno, él está diciendo que sabe cuál es mi sueño. Es un momento especial, en un lugar especial, para compartirlo con todos aquellos a quien quiero. ¡Barney, atrápalo! ¡Allá viene! ¡Sí, atrápalo, Barney! ¡Qué tierno! ¡Hola, Brillito! ¡Te tengo, amiguito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño yo te doy. ¡Barney! ¿Puedo cargarlo? ¡Ay, claro! ¡Claro que sí! ¡Con cuidado! ¡Está lindo! ¡Y peludo! Te quiero yo y tú a mí.
Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño es para ti. ¡Ay, qué bonito! Sí, pero hablando de sueños, creo que es hora de que te vayas a dormir. Vámonos, hermanita. Creo que sí. Buenas noches, amiguitos. Adiós, brillito. Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Hasta adiós, que descansen. Adiós. 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 ¿Dónde está mi cobijita? ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Barney! Esto es... ¿Dónde está? Los tres se han ido. Bueno, Barney no se iría así. ¿No? Ya verás, cualquier cosa lograrás. Con valor y confianza, los obstáculos superarás. Tu angustia está de más, cualquier cosa lograrás. Debes creer, debes confiar. Con la imaginación las cosas cambiarás. No te sientes a llorar, mejor empieza a soñar. Y así descubrirás lo que puedes realizar. Las cosas cambiarás. Debes creer, tienes que confiar. Y el mundo podrás conquistar. Es tan simple como decir: yo nunca me voy a rendir. A la tormenta, cuando las nubes se vayan, el sol brillará. Y después de la lluvia, el arco iris saldrá. No temas a la tormenta, cuando las nubes se vayan, el sol brillará. Y después de la lluvia, el arco iris saldrá.
No temas a la tormenta. Cuando las nubes se vayan, el sol brillará. Y después de la lluvia, el arco iris saldrá. El arco iris saldrá. Oh, Barney, nuestro gran amigo, por siempre iremos contigo. Debes regresar, pues nos vas a guiar en el mundo de la imaginación. En tu mundo de la imaginación, Barney.